llega, donde la muerte no podrá llegar. Al cielo yo me voy, y tú. Cielo, yo me voy. Al cielo, yo me voy. Al cielo, yo me voy. Y tú, al cielo, yo me voy. Al cielo. Para cada uno de ustedes, hermanos, le damos la bienvenida a esta transmisión de esta hora. ¿Cuántos están conectados? Coméntanos ahí en los comentarios. Estamos en esta tarde con alabanza y adoración para nuestro Dios, con cánticos de exaltación a nuestro buen Dios. Queremos seguir cantando, a ver, vamos a esperar que se conecten nuestros hermanos en diferentes lugares. Bueno, queremos cantar cánticos a nuestro Padre Celestial, que siempre nos ha llevado a poder nosotros darle gracias y alabanzas en todo momento, en todo tiempo a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos de nosotros estamos contentos de estar en esta tarde, de poder decirle gracias, Señor, por la vida? Gracias, Señor, por el aire.
vamos a cantar mientras los hermanos ayúdanos a compartir esta transmisión. Queremos compartir con muchos hermanos que en esta tarde van a conectarse. Mientras, vamos a cantar este cántico que dice así. Saludos para María Elena Sinche, dice bendiciones hermano, siempre alentando, claro, siempre alentando con las alabanzas y sobre todo cantando a nuestro Padre Celestial. También dice por aquí para Nelly Araujo, hermano, me encantan las alabanzas, bendiciones, bendiciones, comparten hermano, comparten grupos, comparten en muchas más personas para que puedan escuchar. Vamos a seguir cantando. Hay una alabanza, dice, ayúdame Señor a serte fiel a ti. Vamos a cantar al Señor. Ayúdame, Señor, a serte fiel a ti.
haber sembrado el evangelio de salvación, a la cosecha volver. Las gavillas del Señor, las gavillas del Señor. Hermanos, compartiendo en esta tarde alabanzas con cada uno de ustedes, y pues en esta tarde estamos contentos de poder alabar y exaltar el nombre del Señor y juntamente cantar para todos nuestros hermanos que están tal vez en esta hora compartiendo con los amigos, con las personas. Vamos a seguir cantando en esta tarde. Tal vez usted sabe una alabanza, dinos qué alabanza podemos cantarle al Señor. Y vamos a cantarle con todo nuestro corazón, ¿verdad? Saludos para todos. Comparten, no olviden compartir esta transmisión. Estamos recién comenzando esta tarde y queremos llegar a muchas personas. A ver, ¿qué alabanza te motiva a ti? Coméntanos. Papito lindo, tú me conoces, porque estoy cerca. Papito lindo, tú me conoces, porque estoy cerca. Es que mi alma anhela más de ti. Es que mi alma anhela más de ti. Conoces mi nombre, conoces mi corazón, conoces mi nombre, conoces mi corazón, porque estoy cerca de ti, sí, porque estoy cerca de ti. Por un minuto de tu presencia, todo, todo daría. Por un minuto de tu presencia, todo, todo daría. Es que mi alma anhela más de ti. Es que mi alma anhela más de ti. Conoces mi nombre, conoces mi corazón. Conoces mi nombre, conoces mi corazón. Porque estoy cerca de ti, sí, porque estoy cerca. Porque estoy cerca de ti, porque estoy cerca. Papito lindo, tú me conoces, porque estoy cerca de ti. Papito lindo, tú me conoces, porque estoy cerca de ti. Es que mi alma anhela más de ti.
alma anhela más de mí. Conoces mi nombre, conoces mi corazón, conoces mi nombre, conoces mi corazón, porque estoy cerca, porque estoy cerca. A ver, cántale. Conoces mi nombre, conoces mi corazón, conoces mi nombre, conoces mi corazón, porque estoy cerca de ti, porque estoy cerca de ti, porque estoy cerca de ti. Estamos compartiendo estas hermosas alabanzas con cada uno de ustedes en esta tarde. Coméntanos desde qué lugar nos están escuchando a través de esta página. El lugar, el sitio es muy importante porque a veces muchas personas están pasando momentos difíciles, momentos duros en su vida, y a veces la vida nos tiene muchas sorpresas. Pero en esta tarde quiero animarte con cánticos de alabanza, que sigas adelante, nunca te rindas, camina el camino del Señor cada día. Vamos a seguir cantando mientras ustedes comparten con más personas, queremos llegar a muchas cientos de personas. Cristo es mi gran pasión, no miraré atrás, no miraré atrás, no miraré atrás, no miraré atrás. Seguir a Cristo es mi deseo, servir a Cristo es mi gran pasión, no miraré atrás, no miraré atrás. Puse mis manos en el arado, puse mis ojos en Cristo Jesús. Puse mis manos en el arado, puse mis ojos en Cristo Jesús. No miraré. Están en Cristo, no miraré atrás, no miraré atrás, no miraré atrás, mis ojos están en Cristo, no miraré a Cristo es mi decisión, servir a Cristo es mi gran pasión, no miraré atrás, no miraré atrás, no miraré atrás, no miraré atrás. Seguir a Cristo es mi decisión, servir a Cristo es mi gran pasión, no miraré atrás. No miraré atrás, no
Muy bien, estamos hermanos en esta noche, en esta hermosa oportunidad cantando y alabando a nuestro Padre Celestial. Saludo para Daria Laura Rodríguez desde Satipo, Junín, nos está escuchando nuestra hermana. Muchas bendiciones, hermana Daria. Daría, ¿verdad? Daría Laura Rodríguez. También para Walter Delgado Rojas, dice hermano. Saludo desde Cerro de Pasco. Quiero saludar también, dice por aquí, a mis familias de Huánuco, Lima, Chimbote. Dios me lo bendiga. Así es. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes que en esta hermosa tarde ya están escuchándonos en diferentes lugares. Bendiciones también para cada uno de ustedes, hermanos. Que el Señor, bueno, Dios de los cielos, siga guiándonos. Siga levantándonos con más fuerza cada día, ¿verdad? Es hermoso tener a Jesús en nuestro corazón y decirle a cada uno de ustedes, esfuérzanse, ya que hemos recibido esta noticia de poder, de que se va a extender esta cuarentena. Así que solo le pidamos a Dios que el mismo Señor manda una calma sobre todo en nuestro país peruano, ya que las cosas están cada día más difíciles. Pidamos también bastante por nuestros hermanos, vecinos, por nuestro barrio, por las personas que realmente necesitan de Dios. Tal vez usted tiene suficiente, tal vez usted come lo mejor, tal vez usted está disfrutando en casa con toda la familia, pero mucha gente necesita, mucha gente no tiene que comer, mucha gente está desesperado. Entonces, oremos, clamemos, animémosles a esas personas a que siga hacia adelante, que no pierda la fe, ¿eh? Porque solo hay un Dios que cada día está velando por nosotros. Vamos, comparte a todas las personas. Vamos a seguir cantando en esta tarde, ya que estamos en una tarde de alabanza. Tal vez usted dice, hermano, cántame esa alabanza. Vamos a cantar nosotros muchas alabanzas para nuestro Padre Celestial. Y mientras ustedes pues compartan con todos los amigos y hermanos a donde podamos llegar. Vamos a cantar este canto, este cántico que dice de esta manera. Mi fuerza y mi mente, yo te alabo papito Dios. Todo mi corazón, yo te amo papito Dios. Toda mi fuerza y mi mente, yo te alabo papito Dios. Todo mi corazón, yo te amo papito Dios. Aleluya, aleluya, aleluya papito Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, papito Dios. Aleluya, 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 papito Dios. Aleluya.
aleluya, aleluya, papito Dios, aleluya, 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 papito Dios. Señor, hermanos, a cada uno de ustedes que están ahí conectados a través de esta hermosa página, saludamos a cada uno de ustedes. Estamos alabando, estamos glorificando el nombre del Señor. Tal vez usted en casita está pasando alguna dificultad, alguna necesidad. Cuéntanos en esta tarde para poder orar al Señor, para poder clamar su nombre. Estamos, la verdad, que pidiéndole el favor de Dios. Thank you.
más me consume. Aunque la gente me critique, yo sigo adelante. Aunque el mundo estalla, aunque las pruebas me consuman, aunque la gente me critique, yo sigo adelante. Es así nuestra vida, continúa, hermanos. Porque el Espíritu de Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía, de poder, de autoridad, para seguir adelante en este valle de sombra, de muerte, en estos tiempos de tempestad, en estos tiempos donde nos ha tocado vivir esta vida. Sigamos adelante. Thank you.
en esta tarde. Estamos compartiendo esta hora alabanzas, exaltando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, dando gratitud cada día a nuestro Padre Celestial, que en todo momento, en todo tiempo está con nosotros. Él no ha dejado de extender su misericordia para cada uno de nosotros. Él siempre está ahí al cuidado de tu vida, al cuidado de tu familia. Por eso la Biblia siempre ha hablado y ha exhortado a nuestras vidas. Adelante, esfuérzate, sea muy valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo. Eso nos dice cada día el Señor, eso nos promete cada día nuestro Padre. Eso nos exhorta cada día el Espíritu Santo. Es por eso que cada día le cantamos, le adoramos, le honramos. Levantamos nuestras manos y decirle: Señor, te amo, te necesito. Eres mi ayuda, eres mi aire. Eres el Dios que cada día enseñas mi camino. Por eso le canto al Señor, por eso le alabo. Por eso cada día honro su nombre. Canta conmigo esta alabanza, dile al Señor: seguiré adelante, pase lo que pase. Seguiré adelante, venga lo que venga. Aunque me cueste la vida, seguiré adelante. Aunque me vengan problemas, seguiré adelante. Seguiré adelante, pase lo que pase. Seguiré adelante, venga lo que venga. Aunque me cueste la vida, seguiré adelante. Aunque me venga un problema, seguiré adelante. ¿Es así o no es así, hermanos? Aunque nos cuesta la vida, aunque, hermanos, nos vengan problemas, situaciones difíciles, aunque en este momento tal vez te sientes triste, te sientes preocupado por la situación que estás pasando, que estás atravesando, pero una cosa te dice el Señor: aliéntese tu corazón. Una cosa nos enseña el Señor: seguiré adelante, pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, seguiré adelante. Porque tu mirada no está en hombres, tu mirada no está confiada en el dinero, tu mirada no está confiada en tu riqueza, en la posición. Nuestra mirada está en Cristo Jesús. Es por eso que cada día, confiando en Él, estamos aquí. Alábale porque Él vive.
seguiré adelante. Aunque me venga un problema, seguiré a mi Cristo. Aunque me cueste la vida, seguiré adelante. Aunque me venga un problema, seguiré a mi Cristo. Saludamos a todos los que están conectados en esta noche. Muchas bendiciones. Coméntanos desde qué lugar nos están escuchando. Vamos a seguir cantando esta alabanza. Sacúdete, vamos a cantarle. Sacúdete, sacúdete de todo pecado, de toda maldad. Sacúdete, sacúdete, sacúdete de toda tristeza, de todo dolor. Sacúdete, sacúdete, sacúdete de todo pecado, de toda maldad. Sacúdete, sacúdete, sacúdete de toda tristeza, de todo dolor. Tienes un dolor, tienes preocupación, tristeza, ahora sacúdete de todas esas cosas, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Tenemos un Padre, un Dios que cada día está velando por nuestras vidas, que cada día está haciendo la obra perfecta en cada corazón. Por eso hay que alabarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro entero ser. Voy a cantar esta alabanza que dice de esta manera. Thank you.
gracias, Señor, por tanto amor hacia mí. La vida que tú me das será para servirte. Gracias, Señor, por tanto amor hacia mí. La vida que tú me das será para servirte. ¿Cómo olvidar, Señor, la obra que hiciste en mí, el milagro que recibí? ¿Cómo olvidar, Señor? ¿Cómo olvidar, Señor, la obra que hiciste en mí, el milagro que recibí? ¿Cómo olvidar, Señor? Gracias, Señor, gracias por tu amor. Casa y yo serviremos al Señor. Gracias, Señor, gracias por tu amor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Vamos, cántale ahí donde está, donde se encuentra, dile. Gracias, Señor, gracias por tu amor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Gracias a nuestro buen Dios en esta noche y también a cada uno de ustedes que están conectados a través de este medio, saludándoles de una manera muy especial a cada uno de ustedes y que sigan hacia adelante con la ayuda de Dios, con la fortaleza de Dios. Si ustedes puedan comentarnos ahí desde qué lugar nos están escuchando,
cómo se sienten esta tarde, cómo está, cómo están esos ánimos, cómo está esa actitud. Muchas personas ya al escuchar estas noticias se sienten morir, se sienten ya, ¿no?, desmayar. Pero los hijos de Dios, la Biblia dice, tenemos nuevas fuerzas en Cristo, nuevas fuerzas en el Señor. Entonces, no hay manera por qué desanimarse, desalentarse. No hay por qué estar tristes si tienes a Cristo, si tienes a Dios en tu corazón, en tu vida. Hay que seguir hacia adelante. Yo quiero orar un momento por cada uno de ustedes que tal vez están escuchándonos en estos momentos. Vamos a orar un momento que el Señor mismo los fortalezca, los ayude, les dé entendimiento para que puedan seguir hacia adelante, hermanos, con la ayuda de nuestro Padre Dios. En esta hermosa noche vamos a darle gracias. Te damos gracias en esta tarde, amado Jesús. Gracias por cada vida que hoy está conectado en esta hora. Gracias por cada ser que hoy, Señor, nos has dado esta oportunidad. No permitas, Padre, en estos tiempos que nuestro corazón desfallezca, que nuestra alma desfallezca. Ayúdanos cada día. Ayúdanos, Espíritu Santo. Enséñanos a amarte. Enséñanos a ser temerosos tuyos. A que cada día reflexionemos. A que cada día, Señora, hagamos cuentas contigo. Oro por cada uno de mis hermanos. Bajo cualquier circunstancia, situación que se encuentren. Por cada uno que está, Señor, necesitado de ti. Por cada uno que, Señor, necesita muchas áreas de su vida de parte de ti, Señor. Ayúdalos, Padre. Ayúdalos, Espíritu Santo. Mueve tu mano de poder, de gloria. No permitas que el hacedor, no permitas que el enemigo toca las vidas, toca los corazones, sino en tu nombre nos cubrimos, en tus manos estamos cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, ahí donde estás, órale al Señor. Clama su nombre. Recuerda que Él está ahí contigo. Búscale al Señor. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Te pido por mi nación. Por mi Perú, calma la tempestad, calma, Señor, todo miedo, toda desesperación. Por cada uno de mis hermanos que están pasando esos momentos difíciles, Espíritu Santo,
Espíritu de Dios. Nos levantamos en oración. Nos levantamos a clamar tu nombre. Nos levantamos en pie de guerra. Porque tú vives. Porque tú, Señor, oyes la oración de tu pueblo. Oyes la oración de tus hijos. Oyes la oración de los justos. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Rompe toda cadena. Rompe toda maldad. Rompe toda atadura del diablo. Enséñanos a batallar cada día. Enséñanos a batallar nuestra batalla cada día. Contigo todo se puede. Contigo todo se puede, Señor. Contigo todo se puede, Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, al más necesitado, consuélalo, al que no tiene que comer, consuélale, Señor. Padre Dios, al que no tiene techo, cúbrelo. Ayúdalos, Padre amado. Espíritu Santo, por aquellos que están infectados por este virus, solo tú puedes hacer un milagro en esas vidas. Solo tú puedes calmar ese dolor. Espíritu Santo, gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Jesús. Tú eres bueno para siempre, es tu amor. Para siempre es tu misericordia. Espíritu Santo. Dios, te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos en esta noche. Gracias por todo, Señor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en esta noche. Creo que ya es hora. Bueno, estamos casi las 7 de la noche. Ya estamos una hora de transmisión. Gracias por cada uno de ustedes conectados en esta hora. Gracias a cada uno de ustedes que están pues ahí también juntamente con nosotros orando, clamando al Señor por la misericordia de nuestros hermanos, de nuestros prójimos, de nuestros hogares, de nuestras familias. Sigamos orando, sigamos velando, hermanos, que el Señor hará su obra. Él moverá su mano. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Sé que están ahí. Y gracias también por escribirnos en diferentes medios donde estamos transmitiendo. Dios los bendiga y Dios los siga guiando. Muchas bendiciones.
mientras adoramos al Señor esta adoración.
Santo, ven sobre mí. Ayúdame a perdonar. Bendiciones, hermanos, que el Señor siga bendiciendo su morada, su familia. Nunca olvidas el perdón. El perdón es una gran medicina para cada uno de nosotros. Si a usted le han hecho daño, si a usted le ofendieron y tal vez no quiere perdonar, vaya, perdónalo. Porque el perdón te libera de muchas cosas. El perdón te llena de gozo, de paz. Así como Dios perdonó a todos aquellos malhechores que se burlaron de Él, lo mataron, lo llevaron a la cruz. Pero Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así tenemos que ir a Dios a pedirle perdón. Así tenemos que perdonar a los que nos han hecho daño. A los que se han levantado contra nosotros. A los que te han criticado. A los que te han murmurado. Perdónalos. Perdónalos. Porque Dios también perdonó. Dios los bendiga. Hasta aquí, hermanos, esta transmisión, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Será hasta una próxima. Estemos atentos, siempre nosotros estamos por este medio animándoles con palabra de Dios, con alabanza, con adoración, con la oración, siempre unidos. Saludo para todos los hermanos de casa de Dios. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Sigamos perseverando en el camino del Señor. Y que el Señor los bendiga hasta otro día. Bendiciones.